Más de 1000 agentes de la policía, incluidos oficiales, se unirán a las labores para brindar seguridad durante la jornada de votación en la región nordeste, informó la institución. Exhortarle a toda la comunidad de la provincia de Duarte de que tengan comedimiento, de que tengan sensatez, que esto es un proceso democrático para la República Dominicana. Decirle a todo el mundo que está prohibida por resolución de la Junta Central Electoral el tema del expendio de bebidas alcohólicas. De acuerdo con la corresponsal Joanny Paulino, el general Melenciano Natera recordó que desde este sábado está prohibido la venta de bebidas alcohólicas. El paso por los peajes de todo el país será gratuito desde las 6 de la mañana del domingo hasta el lunes a la misma hora para facilitar que los empleados de esas estaciones puedan ejercer su derecho al voto, informó la coordinación del Fideicomiso RD Vial. Y por supuesto, les recordamos que Noticias SN tendrá una cobertura continua de estos comicios municipales este próximo 18 de febrero desde las 6 de la mañana con la periodista Alicia Ortega y un panel de analistas. Así que ahí los esperamos a partir de las 6 de la mañana, cobertura especial Batalla Electoral. Aunque algunos legisladores saludan las restricciones ordenadas por el Poder Ejecutivo al uso de vehículos oficiales y flanqueadores a fin de racionar los gastos, otros califican la medida como populista. Legisladores de oposición aseguran que el oficialismo se ha excedido en el gasto público, lo que ha obligado a implementar otra vez un plan de austeridad. Ellos van a cumplir, a acatar lo que dice el decreto, pues eso sería magnífico. Ahora bien, pienso que es un decreto también con cierto tipo de tinte político por el momento que se está viviendo. El gobierno toma alguna medida siempre a destiempo, después que han ocurrido todas las cosas, y de manera populista. Nosotros entendemos que este gobierno ha mostrado un derroche, ha violado la ley electoral en todo su ángulo. El decreto 71-24, con el que el gobierno busca racionar el gasto público este año, también prohíbe las salidas al exterior de los servidores públicos en asuntos oficiales que no cuenten con el permiso correspondiente.